Welcome to today Monte Castello Open Day. Do you want to come in? El Colegio Monte Castello se adapta por un día a la cultura inglesa, tanto en la decoración como en el lenguaje. Is it very cloudy? Seven little, six little, five little numbers. Four little, three little, two little numbers. One little number. One. Two. Three. Three little numbers. Pues estos son unas jornadas de puertas abiertas para todos los padres del colegio y gente que quiera venir en general, pues a ver cómo se da, se imparte el inglés en el colegio, ¿no? Nosotros pues tenemos en primaria entre el 50% y el 40% de las horas se imparten en inglés, en diversas asignaturas, somos un centro plurilingüe y aunque la política del colegio siempre es que lo primero son los padres, lo segundo los profesores, lo tercero los alumnos, por lo tanto los padres tienen libertad para entrar en el colegio siempre que quieran y se les atiende en cualquier momento, pues se organiza un día especial pues para que puedan asistir a las clases como un alumno más. Pues es importante porque los padres con su actitud valoran y con su actitud pueden hacer que sus hijos aprendan más y mejor. Pueden transmitir esa actitud positiva hacia un idioma o hacia cualquier asignatura o hacia el hecho de aprender mismo, ¿no? Durante nuestra visita nos tropezamos con muchos padres que habían aceptado la invitación del centro, pero también con estos pequeños científicos capaces de dejarnos con la boca abierta. Ellos, junto con otros compañeros, fueron los ganadores del premio Galiciencia. Esto es una cocina solar de concentración, en la que los rayos solares que llegan perpendiculares se reflejan todos en el foco y alcanza temperaturas de 250 grados. Ahí se puede cocinar sopas y cosas así. ¿Cómo se os ocurrió fabricar esto? Pues pensamos en algún proyecto que pudiese ayudar a los países subdesarrollados. Y ya, de hecho, se están empezando a llevar a África y así para ayudar. Esto es un horno solar en el que hace más o menos la misma función que la cocina solar, en el cual los rayos del sol rebotan contra el papel albal y debido al efecto invernadero se quedan dentro. Esto es un horno solar y más o menos se cree, según unas pruebas que hemos hecho, que en 2 o 3 horas estaría un bizcocho, por ejemplo. Esto está destinado para África y tal y cual, y sirve para que reduzcan las emisiones de CO2, para que no se necesite tanto combustible y tal, para las cocinas actuales y para que no talen árboles, porque necesitan hacer fuego para cocinar. Un Open Day en Monte Castello al que vía televisión también estuvo invitada.